es el mejor jugador del año y sabe que acapara todos los reflectores. No es que Cristiano Ronaldo sea farol, simplemente le fascina dar espectáculo. Tan solo verlo calentar ya vale el boleto. Lo suyo no es andar regresando balones, es tan feliz con la cancha para él solito. Sin embargo, los truquitos no le alcanzan para atrapar todas las miradas, así que recurre al plan B, despojarse sin motivo alguno de la camiseta. La reacción en la tribuna no se hace esperar. Petit le pregunta por qué hace eso, y Deco responde, si ya sabemos que estás mamacho. Cristiano Ronaldo sigue en plan Poncho de Nigris, presumiendo tríceps y cuadríceps, mientras sus compañeros le cargan la pila. Petit amaga con quitarse también la camiseta, pero no logran los mismos resultados. Vamos a jugar. Se dice fácil cuando te llamas Cristiano Ronaldo, y eso se dedica. Mete tercera velocidad, pisa el balón, hace la bicicleta, destroza cinturas. Y luego de echarse un clavado provoca el gol de Deco. Cristiano no celebra, pero sus compañeros lo miman. Nuno Gómez lo invita a acomodarle el gafete. Tranquilo, el otro lo metes tú, le promete Deco. ¡Bola! ¡Bola! ¡Carayo! ¡Deco! 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 ¡Paulo! ¡Seguro! Felipe Pablo manda a llamar, pero el bueno de Cristiano está más preocupado por su ducha y lo deja hablando solo. ¡Cristiano! No, ya se fue. Su obsesión por anotar el gol de la victoria lo lleva a robar el balón hasta a sus compañeros, pero sus disparos siempre terminan en manos de Cheque. Tiro libre, 5 pasos atrás. Compás bien abierto. Papita para el portero. Pero no podía ser otro quien metiera el 2-1, ni quien diera el pase para el 3-1. Termina el partido y se vuelve a despojar de la camiseta, y oye el grito que más le gusta de todos. ¡Guapo! Cortesía del viejito. Nos vemos en cuartos de final.